Buenas noches. Ah, ay, bendito. Ellos se sorprendieron cuando nos vieron y no se quedaron como en shock. ¿Y qué es? Que está todo el mundo aquí preocupado por las inundaciones. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Está todo el mundo muy inhibido. ¿Cómo están? Okay. Va mejorando okay. La cosa. Sí. Vieron esa energía de allá, ¿verdad? Vamos a tratar de replicar eso un poco. ¿Qué pasó allí? ¿Cómo están? ¡Ok, puñeta! ¡Esto fue que vinimos! ¡Sí! ¡Exacto! ¡Mira, eso es el borracho allá! ¡Exacto! ¡Ay, Dios mío! Empiezan a surgir los personajes. Sí. Ya estamos bien. No se apresuren mucho, que tenemos que explicarles las reglas de este juego todavía. ¡Ay, pero qué bueno verlo! ¡Que mucha gente linda! Sí. ¿Viste? Es que la luz prendía y se pasma. Sí, sí, es que... No, pero la luz se va a quedar bien prendida esta noche. Lo tenemos que ver. Sí, esto es para todo el mundo. ¿Cómo están? ¿Están bien? Ya dijeron que sí, que bueno. ¿Se mojaron de camino para acá? ¿No? Más o menos. Más o menos. Ok. Está bien. Gente honesta, ¿vieron? Gente honesta. Pequeño mojoncito. Ahora vamos a preguntar lo que siempre preguntamos para estar claros. ¿Quién sabe lo que vienen a ver esta noche? Por el sonido de la plaza. Ahí va la gente a subir la mano como unos pendejos. No. Gente, estamos en un salón bien grande. O sea, esto no es un auditorio de clases de la UPI ni nada. Yo no soy maestra ni profesora. Esto es una poca vergüenza. Así que cuando usted se quiere hacer sentir, usted hace ruido. Grite, grite, suelte. Y si suelte. Usted no le aplica la pregunta que nosotros hagamos, usted se queda callado. Por ejemplo, ¿cuánta gente sabe lo que viene a ver hoy? Okay. Fíjate, más de la mitad. Sí, mira, está eso bueno. Es un avance para nosotros. Casi siempre más es la mitad porque está el que los trae y los que vienen arrastrados. Está, ¿viste? Está el que nos vio por TikTok y están los tres que dijeron que quiere esta pendeja que hagamos el tema. ¿Dónde vamos? En punto fijo. ¡Qué mierda! Mira, ahí está señalando la pendeja. ¡Mira, mira! Sí. Está bien, nosotros te amamos. By the way, nosotros amamos a la gente que los arrastra para acá. La gente que los trae son los mejores, gracias. Son es por ustedes que nos gracias, gracias. Ok, a ti te vi que me contestaste y dijiste, puñeta, porque contesté me vio. ¿Qué vienes a ver hoy? Que los destruya a ellos, ok. Destruye gente, ay, una idea, más o menos, ok. Okay. Ok, ay, santo, ustedes vienen con esas expectativas de que sí, es que los videos de esto no ayudan. No sé. ¿Quiénes de ustedes han visto stand-up comedy? Okay. Estamos aprendiendo los ruidos, sí, muy bien. Sí, me gustan los ruidos. ¿Cuánta gente aquí no ha visto stand-up comedy antes? Nunca. Wow, okay. Ni por Netflix, nada, nunca, nada. Nada, no, es algo que no, wow. Les va a encantar. Sí, sí. Que no te vean esto. Si no les gusta, pues está bien. Ya está tomado, pero... exacto, yo tampoco. Ok, no van a ver stand-up, bueno, van a ver stand-up porque tenemos dos invitados que van a estar haciendo stand-up en su formato regular, que es que ellos hacen chistes y ustedes si les da gracia se ríen, si no se quedan callados y tratan de no estar ahí, eso no. Eso es stand-up regular. Nosotros vamos a estar haciendo esta noche otro tipo de stand-up, otra línea de stand-up que se llama crowd work. Ustedes son el crowd y nosotros vamos a work with you. Exacto. So, que eso es bien importante, que es bien importante. ¿Qué necesitamos de ellos, Ernesto? Esto significa que nosotros necesitamos hacer varias cosas. Número uno y lo más importante, que Cristina y yo no nos preparamos para este show. Nosotros fumamos pato. Eso es lo que para otro show nos preparamos. Sí, ok. Tengo la gente. Me gustan los mafuteros, mafuteros aquí. Se nota que estamos en San Juan, bien cabrón. Sí. En Mayagüez nosotros decimos así, la gente hace ahí. La gente hace así calladita, pero tiene un aceitito en la cartera, como no. Son así, son así. Pero nosotros necesitamos de ustedes. Nosotros vamos a estar hablando con ustedes, así que entretenga la situación. No sienta la presión de ser gracioso. Por los favor, no tienes que ser nosotros. Gracioso, ¿ok? Sí, sí, o sea, si usted tiene sueño de ser comediante, nosotros hacemos open mic y todo eso, este no es un foro. Aquí. No, Hoy usted va a hablar con nosotros, nos contesta lo primero que le venga a la mente, usualmente lo único que nosotros necesitamos para que usted mueva el juego hacia adelante. Aparte de esto es como una clasecita, así que hay varias cosas, materiales en la mesa. Número uno, tienen un papelito que dice que por favor no graben con audio. Por pueden favor. Postear fotos y boomerangs y todas estas cosas, pero por favor no graben con audio porque eso nos toca a nosotros, hay que hacer. Tenemos estos muchachos, le estamos pagando y entonces botamos los chavos. Entonces, adicional a eso, tienen unos papelitos en blanco con unos lapicitos como de jugar caballo. Y esos papelitos
son para que usted haga preguntas. ¿Por qué? Porque en todas las funciones de Chisteando, nosotros tenemos un evento bien especial, que es que nosotros traemos a un experto en absolutamente todo. Todo. Pero cuando yo le digo amor, todo. Futuro, todo. Dinero, todo. Lo que sea, todo. Usted le va a hacer la pregunta a esta persona y usted lo que tenga en la mente lo va a poner en el papelito. ¿Qué bien? Pregunta? La que sea. La que la sea. La que sea, no, cualquier pregunta. Después de que no me pregunten, ¿por qué el cielo es azul? Siempre hacen esa pregunta. No hagan esa pregunta. Es no, pendeja. Sí. Si la estaba pensando y pensó que se iba a votar, no, piense más. No, ese río porque es la de él. Pero hagan la preguntita. Adicional a esto, nosotros, esta es ya la función número 15 de Chisteando que nosotros hacemos. Gracias por eso. Gracias, gracias. No es fácil, se lo debemos a muchísima gente como ustedes y por eso, en honor a eso, nosotros queremos honrar, ¿verdad?, cualquier tipo de feedback o retroalimentación que la gente nos dé a lo largo del show. Y en uno de los shows, una persona nos sacó aparte y nos dijo, el show me gustó un montón, pero yo pienso que ustedes tendrían un público más amplio si ustedes dijeran menos vulgaridades dentro del show. Ok, a Cristina no le gustó mucho eso, pero a yo mí... Yo media. Pero a mí me gustaría crear un ambiente más inclusivo. Así que en las mesitas también están los papelitos. Si de casualidad en algún momento ustedes piensan que nosotros pasamos la raya con X o Y cosas, el papelito es también para eso. Usted lo apunta, es anónimo. Así que por favor lo dobla y se lo mete por el culo. Por favor. Porque a nosotros no nos importa. Y si no se lo quiere meter por el culo a usted. Me lo puede meter por el culo a mí porque yo estoy bien abierto a ese tipo de situaciones. Esas cosas. Así que el punto es que usted vino a ver un show de comedia, saque el buen humor a pasear. Nosotros vamos a asumir un montón de cosas de ustedes, pero la clave es que nosotros no los conocemos. A ninguno. Si usted se pica, usted se está choteando. Por ejemplo, si yo digo, tú parece que robas ropa en Plaza de América, y tú te picas, pues entonces ya sabemos que robas. Si dices que no, en Plaza yo no robo, pues sabemos que es el Cantón Mall. Exacto. No se pique. Si decimos esto es un cabrón, no te encojones porque vamos a saber que eres un cabrón. Exacto. Y si ustedes parecen chillos y se pican, ¿me entiendes? No, eres así mismo, como si fueran pareja. Así que saque el buen humor a pasear. Sí. Y nos vamos a divertir, que estos son chistecitos. Esto vamos a... ¿Listos? Sí. ¿Sí? Sí. No parece que estás listo. No parece. Estamos listos. Okay, una de cada tres mesas está lista. Una de cada tres mesas está lista. Muy bien. Qué chévere. Vamos a ver, ¿para dónde vamos, Cristina? No sé, ¿dónde quieres empezar a destruir aquí o quieres ir más para allá? Vamos a ver la gente que supuestamente quiero que nos destruyamos. Yo no sé qué es esto. Ok, ¿quién arrastró a quién aquí? Él. Número uno, ¿hasta dónde andan juntos? Todo este corillo anda juntos. Okay, y ustedes pagaron arena que están aquí. Sí, ¿verdad? El VIP, ellos la crearon. Yo quiero que sepan que la crearon, porque esas sillas van acá y estas van acá. Sí, ellos movieron todo esto. Hicieron su propio cumpleaños. De milagro no hay nadie con los pies trepados en la tarima todavía. Ustedes son una familia, un grupo de jóvenes, trabajan juntos. Familia y amistades. Familia y amistades. Ok, so tú eres familia de quién aquí. Es tu mamá. Mentira. Wow, es tu mamá. Wow. Ella parece tu prima cercana. Sí, no. Joven, usted se cuida un montón, a menos que no esté cogiendo de pendejo para hacerte la más sí. joven. Contra de verdad, ¿cuál es el secreto, semen? Tú sabes que sí. Sí, no. Sí, sí. Yo trato. Yo se lo digo todo el tiempo, Ernesto, semen. Y el de verdad, sí, mira, yo tengo 83 años. Sí, no, mira. Mira. En un show de esto, una persona nos dijo que trabajaba en un área de centro médico que le daban los prepucios de la sala de operaciones. Que no, cada hijo, vez no que hacían una circuncisión, le enviaban el prepucio y ella trabaja en esto. Y yo dije, ¿para qué se usa esto? Y se usa para propósitos de belleza. Y para que ustedes sepan, hoy en New York, ustedes pueden ir a New York y hacerse un facial de prepucio. Ese facial vale $650. Y yo no tengo $650. Pero yo me paso un prepucio por la cara cada vez que puedo. Solamente por los beneficios. Yo no soy esteticista, ¿me entiendes? Yo no sé. Pero yo le pregunté a mi esteticista y ella dijo que sí, que funciona. ¿Que funciona? Sí. Ah, pues mira, porque bueno. Yo tengo 85 años, ustedes dirán si funciona o no. Mentira, no tengo 85. Entonces, ¿cómo sigue la familia? Estamos en familia. Esta es la mamá tuya y tú eres el esposo de ella. Oh, wow. Y también eres el papá de ella. No, eso lo sabía yo. Sí. Que eso no. Ay, qué no. Tú viste que mi pregunta fue bien clara. Tú eres el esposo de ella. ¿Hace cuánto están juntos ustedes? 15 años, wow. Cuéntale el aplauso a una relación de 15 años. 15 años, ¿y cuál tú dirías que es el secreto de tu
tú no piensas que ellos están en posición de recomendarle a nadie. No, ok. Él dijo, ay Dios. Pero vamos a terminar de preguntar los parentescos para saber quién está comentando también. Okay, pues estos dos son esposos y son los pais de esta. Y entonces este, este es tu novio. Tu esposo. ¿Tu esposo? Wow. Y yo aquí a los 40 años soltera. Solteros los dos. A los que no la ven, ella parece que tiene como 16 años. Sí, exacto. Ella... Pero la mamá tiene 17, eso sí, es sí. Como... Se ven jóvenes. Y entonces acá hay otra pareja. Ustedes son amistad. Y ustedes son una pareja. Ok, y se aman. Ay, qué bella. Sí. Ella no está... ¿Viste que ella no contestó? No. La es mujer... bueno cuando contestan a la vez, sí, pero sí, ella sí. Hizo como que... Y tú, claro. Hay dos tipos de mujeres para contestar esa pregunta. Las que dicen, ¿ustedes se aman? Sí. Y las que dicen, ¿ustedes se aman? Ella es la segunda. Pero no, esto es un tipo súper amigable. Mira, yo me lo encontré en el baño y él estaba arreglando y me sonrió. ¿Me entiendes? Cuando un hombre te sonríe del urinal, es un hombre seguro de sí mismo. Esto es tremendo candidato, de verdad. Esto es súper cool. Y entonces usted es que estaba pasmado y lo que hizo fue reír, si tú que con mucha confianza tienen mismo y él ahí apretándose el pipí ahí. Lo mejor se pasmó, sí, ¿verdad? Y entonces este es tus hijos del matrimonio anterior tuyo. ¿Cómo llega? Ah, tú, ok, tú tienes dos hijas, pa' colmo, okay. Va a acabar de restregarle en la cara. Tiene 17 años, se ve exacta y tiene dos hijas. Y tú eres el novio de esta muchacha que está bien callado alrededor de toda sí, la familia de ella. Tú eres nuevo en este corillo. Eres el más nuevo. Él es el más nuevo. Sí, sí. ¿Cuánto llevan juntos ustedes? Ah, ustedes no saben si se quieren todavía ni nada. ¿Qué tú dijiste? Que no saben si se quieren todavía. No, ellos están todavía ahí viendo. Están determinándolo, sí. Un año y tres meses es bien bonito. ¿Qué es lo más que te gusta de él? ¿Cómo ay, te cómo trata? La trata? Ay, qué lindo, de verdad. Ya no hay hombres así, no, que te traten yo, como te yo. Tratan. No. Sí, sí. A mí no me tratan así. ¿Y cuál tú dirías que es el secreto para tratar a una mujer para que ella quede así tan importante? ¿Qué tú haces? ¿Qué tú dices que piensas que es como que esto es lo que yo y hago? Cuidado que tienes a la mamá y yo no sé, al padrastro, yo creo. Si no vengas a decir comerle el culo, no digas eso. Mira, la hermana se agarra los oídos, la hermana está histérica. Yo dije, Dios mío, ¿por qué vino aquí? La hermana ahí no. El culo de mi hermanita. Nadie se lo come. Ay, Dios mío, con tantas obras que hay arriba y yo ir acá abajo. A esto yo traía a mi familia para acá. Esto no es ninguna sesión cultural, esto es una poca vergüenza. Así que voy, come el culo, tú dices, no, mentira. No. No, en serio, aquí hay hombres solteros de casualidad por el sonido. Bendito. Pero ¿y por qué están tan tristes? Yo pensaría que la estarían pasando cabrón. Si pero no, sí, no. Yo voy a terminar aquí, yo voy a poner un pin en aquella mesa. ¿En cuál? Porque en aquella mesa, mira, frente a Punto Fijo, dos muchachos y un muchacho de espejuelo. Okay. El de espejuelo es con quien quiero hablar. Fue bien triste eso ahí. Sí, porque dijimos, aquí hay solteros y él hizo ¡uh! Como que le esperaba un apoyo de sus compañeros solteros. Que nunca llegó. Es que él es joven. Él es jovencito. Él es joven, sí. Estos solteros de acá tienen más de 30. Soltero con energía. No me y vas a decir aquí, el secreto. No vas a decir... Dime, es que no te hemos dejado hablar, perdón. Es que el show es de nosotros. La gente vino a escuchar nada a nosotros. Sí, exacto. No, pero ¿qué tú dirías que es el secreto? Mira, si ella te deja, yo tengo el pelo largo, negro también. Yo me miro de espalda, mira. Y es el mismo culo. Mentira, no. No es el mismo culo. Yo te garantizo que este culo tiene mucho más experiencia que ese. Y al final del día, yo sé que la gente joven no entiende eso, pero la experiencia significa. Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Por qué te miro así? No sé, él me tiene preocupado. Estaba bebiendo agua ya, qué bueno. Sí, ya paró, ya le bajó, ya se paró el whisky, ya hizo. Yo no puedo seguir bebiendo esto. Va a terminar mal. Vamos a chequear nuestro primer soltero de esta noche. Aquí enamorándonos, versión chisteando. ¿De dónde tú eres, soltero? De Bayamón, qué horror. Estás empezando súper mal ya. ¿Hay más gente de Bayamón aquí? Ay, mira para allá. Ah, no, empezó súper bien. Yo soy de Bayamón también, ¿me entiendes? Yo no. Lo que pasa es que la gente cuando dice que es de Bayamón rápido como que se asumen un montón de cosas de ellos, pero no, nosotros no somos esas personas.
¿Desde cuándo tú vendes droga? ¿A qué te dedicas? Trabajas en un almacén. De droga. Yo sé que nosotros no sabemos.